Gracias a todos, gracias a Green Power Conferences por invitarnos a esta conferencia. Retomando un poco lo que estaba mencionando José Morán hace poco, es el tema de las redes. Este es un tema pues, que los que estamos trabajando en energía, estamos viendo las dificultades que tenemos en las redes están saturadas. Tengo un compañero de trabajo y constantemente nos dicen es que no tenemos las carreteras, significando las líneas. Entonces, si estamos concentrándonos mucho en lo que es generación y de cierta manera olvidando lo que son las líneas, las carreteras que necesitamos para llevar esta energía a todos los consumidores. Me concentro un poco más en la parte de Honduras, que es donde tengo un poquito más de experiencia, y es lo que se está viendo ahorita en nuestro país. Bueno, muy buenos días. Primero que nada, el agradecimiento a los organizadores por la invitación, poder aportar un poco de un grano de arena a este evento que sin duda es importante para el sector. Y es un honor estar compartiendo esta mesa con personas tan importantes y con tanto conocimiento del sector. Grumman, como empresa muy joven y digamos, entró en el sector hace 4 o 5 años atrás. Quisiera, dentro de las intervenciones, darles más una visión desde el punto de vista de desarrollador, de las limitaciones y de las preocupaciones que nosotros podemos tener, más que nada relacionadas con el acceso a buenos proyectos y las necesidades en relación a infraestructura que estos proyectos y que el futuro nos aguarda. Así que si me permiten, entonces estaré dándoles un poco de la visión como desarrollador de ese punto de vista. Gracias, Carlos. Igualmente doy eco a los agradecimientos a los que han organizado el evento. Creo que ha sido muy, muy bueno, muy productivo. Y aquí hemos escuchado pláticas y conversaciones reales que no intentan olvidar de los problemas reales y a la vez hemos enfrentado los retos que sí tenemos. El tema de infraestructura en la región es muy importante. En la presentación anterior, José comentó algo muy verdadero que creo que todos hemos visto en los diferentes mercados, que cuando lleguen los primeros proyectos hay mucho temor por parte de los operadores de cómo se pueden operar estos parques dentro del sistema, y la verdad que esa primera generación de parques no ha causado los problemas que los operadores en los distintos países han previsto. Sin embargo, ya no estamos en los días en que hay 20 megas en Costa Rica, 40 megas en Nicaragua, nada en los otros países, etc. Ya estamos viendo una situación donde la penetración eólica es sustancial en casi todos los países, y las necesidades de fortalecer la infraestructura tanto en transmisión como en potencia reactiva, como en redundancia de redes, ahora sí es real. Vemos países como Nicaragua que tienen 180 megas de viento y una demanda mínima de 330 megas en la noche. O sea, ya sí estamos en los días en que hay que hacer cosas si queremos seguir creciendo. Tenemos la carretera de CFAC, no está siendo utilizado como quisiéramos, y hay que enfocarnos en tener reglas claras, además de la infraestructura hacia el futuro, si queremos aprovechar del excelente viento que contamos en casi todos los países del mercado. Muy buenos días y muchas gracias a Wind Power por la invitación. Yo vengo a platicarles un poco del tema del CIEPAC, precisamente. Más tarde hay una presentación más completa, pero brevemente lo que acaban de comentar los amigos es
es correcto. El problema de Centroamérica, nosotros lo hemos estudiado a detalle en el tema de transmisión, y el concepto que creó el mercado eléctrico regional está el concepto económico que se conoce en muchas partes del mundo, que es el concepto de un mercado, o sea, segmentar el negocio eléctrico, convertirlo. Usted sabe, cualquier producto o servicio se produce, se transporta, se distribuye y se comercializa. Igualmente se quiso hacer, y ha sido muy exitoso este modelo, de segmentar el negocio eléctrico de generación, transporte, distribución y comercialización. El gran problema que hemos visto es que se ha olvidado de que la parte del centro, que es el transporte, se ha olvidado en la región. De los 6 países centroamericanos, únicamente uno tiene una red de transmisión bastante buena, y de ahí los 5 países tienen redes de transmisión muy endebles. Y entonces, cuando se quiere desarrollar un mercado eléctrico, la competencia se debe, y los reguladores piensan en mejorar los precios, lo que hay que mejorar es la competencia en el sector de generación. En Centroamérica hay más de 13.000 megavatios instalados y 7.000 de consumo. Entonces hay una diferencia grande ahí, que cómo podemos hacerla viabilizarse, que se use. Y entonces es donde aparece que tenemos serios problemas de transmisión, y es lo que nos hace falta mucho en desarrollar. Pues con la experiencia de ustedes aquí en el mercado, ¿qué es lo que quieren ver de los gobiernos de la región para que se pueda promover más desarrollo para proyectos eólicos? Retomando un poco el tema anterior, otra cosa que se ha analizado es que Centroamérica tiene unos potenciales de energías renovables impresionantes, ¿verdad? Más o menos 18.000 megavatios hidráulicos. Nosotros tenemos unos datos ahí de CEPAL, más de 2.000 megavatios en viento, más de 3.000 megavatios en geotermia. O sea que podemos explotar muy bien y compartir los recursos naturales renovables que hay en la región. El problema es, como vuelvo nuevamente a decir, si vemos la tarifa eléctrica en toda la región centroamericana, más del 70% del componente es costo de generación. No pasa casi en ningún país el 10% el costo del transporte, y el resto es distribución, 30%. Entonces el tema es que hay países en los cuales las pérdidas son mayores que lo que estamos pagando por transmisión. Entonces quiere decir que realmente los reguladores, lo que tienen que hacer las políticas energéticas, tienen que orientarse en estos momentos a tratar de compensar ese gran déficit que tenemos en la región para construir transmisión. Eso creo yo que es lo que hace falta en la región. Creo que hay temas muy puntuales de los diferentes países. Si nos ponemos a hablar de Panamá, obviamente Panamá requiere terminación de la línea 3, y los otros proyectos que se tienen, eso va a abrir un buen espacio en el mercado tal vez más dinámico de la región, lo cual es Panamá. Y para ver hacia el futuro, hay que pensar más creativamente, pensar a lo grande y ver hasta qué punto podemos empezar a ver a Centroamérica como un solo país energético, empezando con las líneas de transmisión individuales y fortalecer las redes de los países individuales, a lo mejor agregando otra línea de CEPAC. Y muy importante es ver las reglas. O sea, todos sabemos que hoy en día el concepto de un parque, un país vendiendo mercados diferentes, no es una realidad por limitaciones del derecho de transmisión. Hoy en día no se puede conseguir derecho de transmisión en un periodo de más de un año. Si fuera posible en el futuro firmar PPAs con compradores en otros países, haciendo un mejor match entre la demanda y el potencial energético, eso sería algo muy, muy positivo para nuestro sector y el futuro de nuestros proyectos. Definitivamente para nosotros hay dos aspectos que han venido siendo muy relevantes en los últimos tiempos a la hora de ver nuevos proyectos. Primero, muchos de los proyectos que nos podríamos decir low hanging fruit, ¿verdad?, que tienen la
que han tenido la posibilidad de desarrollarse primero, porque tienen, digamos, las condiciones para ese desarrollo, los accesos, una interconexión cercana y viable, ya casi no están disponibles, por lo menos en algunos de los países, o en la mayoría, con la excepción de Costa Rica, pero en Costa Rica es otro tema. No es si hay o no hay parques disponibles, sino no los podemos desarrollar. Y el otro tema es el tema de la infraestructura, de vial. Realmente hay sectores en todos los países centroamericanos con un potencial muy grande, eólico, solar, y lamentablemente no tenemos la infraestructura vial, la infraestructura de puertos, como para hacerle frente a ese proyecto, porque nos tira los costos demasiado altos. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí creo que el sector debería unirse, porque esa unión puede mejorar lo que es el lobbying que tenemos que hacer ante las diferentes instituciones para poder tratar de implementar aquellas soluciones desde el punto de vista de infraestructura que necesitamos, y estoy hablando específicamente de la parte de interconexión y de la parte de vial, de poder entrar. Lamentablemente hay situaciones que se nos han presentado de proyectos muy buenos, pero que por el tamaño de los aerogeneradores que se están ofreciendo en este momento en el mercado, no es viable poder llevarlos hasta esos lugares. Entonces, como la obra civil se convierte ya en un tema fuerte para poder desarrollar esos parques que no están, digamos, en el low hanging fruit, entonces ya el tema de costos sube demasiado, y la máquina, que tiene que ser un poco más pequeña, entonces ya no nos da. Entonces, definitivamente el tema de la infraestructura vial, el tema de la interconexión cercana y accesible, son dos temas que para nosotros, como desarrolladores, son definitivamente está en la lista de las primeras cosas, junto con los vientos, junto con cuál máquina, con los modelos financieros, son temas que están en la lista inicial de lo que nosotros revisamos. Gracias. Como pueden ver, hay varios problemas que tenemos en común, lo que son la construcción de parques eólicos. El día de ayer se tuvo una iniciativa por la Mesa de Costa Rica de crear una organización que haga el lobby con los diferentes jugadores estatales y demás, para poder tener una voz más fuerte, para pedirle a nuestros gobiernos que nos ayuden en la planificación integral, pues, tanto de líneas, de obra civil y demás necesario para una mejor ejecución de proyectos. Pues ayer vimos una pregunta que se les hizo a todos ustedes de los países donde pensaban que se iban a desarrollar los proyectos eólicos, y veo que la respuesta era de 75% de las personas aquí pensaban que iba a ser Panamá, 25% veo que dijeron Costa Rica. En opinión de ustedes, ¿están de acuerdo con eso? Y también, ¿hay reglas o el marco legal que está ahorita vigente en esos países para ayudar el desarrollo de parques eólicos, y qué sugerencias quizás tengan para los otros países que no llegan a la lista? Américo. Me gustaría que los demás compañeros tomen la palabra. Sí, en la región centroamericana hay varias regiones que ya identificadas con grandes potenciales eólicos, ¿verdad? El área de Guanacaste, el sur de Nicaragua, es un área fantástica para la producción eólica, y creo que debe fomentarse. Hay también en Honduras, como se explicó anteriormente. Entonces, creo yo que se habló de carreteras. Este es otro concepto importante que tiene una dualidad con la transmisión, y es infraestructura de país.
O sea que lo que hace falta es que los gobiernos y los funcionarios que están en los cargos regulatorios puedan entender que tanto carreteras como líneas eléctricas son infraestructura económica. O sea, es algo que está en el tejido abajo de la producción del país. Entonces es importante que se hagan esfuerzos para que se haga una cuestión estratégica. Nosotros, por ejemplo, hemos tratado de vender, después de concientizar a los reguladores, en lo que se hablaba aquí, de que la transmisión en nuestros países, con el atraso que tiene, al igual que las carreteras, ya no debe de pensarse donde se necesita, sino que llevarla estratégicamente donde están las fuentes primarias. Y eso va a permitir que los costos de conexión se reduzcan, porque actualmente a los generadores renovables tienen que hacer líneas de 30, 40, 50 kilómetros para acercarse a la red. Entonces es importante hacerle que la red es infraestructura del país y por lo tanto, se oye feo, pero tenemos que pagarla todos. Todos tenemos que pagar carreteras, tenemos que pagar líneas, y que al final cuando nosotros hemos hecho estudios de distribución de costos, como lo del CEPAC, y cuando distribuimos esos costos entre las 45 millones de personas que hay en la región centroamericana, esos son centavos. Entonces es importante, ese es un tema que se pierde en nuestros funcionarios, pero hay que ir a trabajar para ir haciendo conciencia de eso. Las carreteras y las líneas hay que hacerlas y hay que hacerlas, no hay que no hay... Yo en lo personal sí estoy de acuerdo con el hecho de que Panamá es el mercado más dinámico, pero es una pregunta complicada, porque ¿qué es lo que hace dinámico a Panamá? El viento está decente, no se considera bueno por ser Centroamérica, pero es un país investment grade, es un país que, donde la demanda está creciendo suficiente para renovar nueva demanda para requerir nuevos proyectos cada rato. Entonces ese conjunto lo hace muy interesante. Tiene sus retos en infraestructura del oeste a este y norte al sur aquí, y tiene que ser resuelto si vamos a poder aprovechar del dinamismo del mercado. Costa Rica cuenta con algo de los mejores vientos en el mundo. O sea, factor de planta entre 45 y 55, hasta ciertos sitios que son mejores. Pero en Costa Rica lidiamos con los límites regulatorios que nos pone a límite de 15% de energía bajo la modalidad de BOT, 15% bajo la modalidad de BOO, que constantemente estamos topándonos con esos límites, limitando la participación privada en ese mercado. Yo me atrevo a decir que Nicaragua tiene el mejor viento que todos. Los factores de planta son parecidos a Costa Rica, pero con menos turbulencia, costos de obras civiles en las zonas que tienen buen viento son mucho menores que en otros países. Pero tiene un limitante muy severo de que no hay demanda en el país. Es el país con menos demanda y con una demanda muy binario, 550, 600 megas durante el día y 300, 330 durante la noche. Guatemala tiene viento tal vez un poco peor que Panamá, pero es un mercado muy desarrollado, muy confiable, en un sistema bien manejado, donde tal vez hay más interés en inversión, como se evidencia con la información o los participantes en PEC3. Honduras tiene muy buen viento y han tenido esfuerzos del gobierno muy fuerte para promover energía renovable, pero hacia adelante tenemos incertidumbre con las reformas de ENE. Vamos a tener problemas de saturación potencialmente en el sur con el brote de proyectos solares que se han instalado ahí, y las medidas de mitigación de potencia reactiva, etcétera, etcétera, no se tiene tan claro. Entonces todos los mercados son interesantes, pero todos los mercados tienen problemas. El crecimiento de la región va a depender mucho de cómo lidiamos con esos retos hacia el futuro. Gracias. A ver, con relación a la pregunta, para ponerlo en términos, Sean fue muy diplomático cuando dijo lo de Costa Rica,
yo voy a ser un poco menos diplomático. Yo no soy tico. Yo soy tico, así que puedo tirar.